Somos una galería cubana, radicamos en La Habana, en El Vedado. El proyecto Apartamento surgió hace más o menos un año y medio, poco más, en la pasada edición de la Bienal de la Habana. Trabajamos fundamentalmente con artistas de nuestra generación, fue como la premisa que nos pusimos cuando decidimos hacer este proyecto, exceptuando tres artistas que sí son artistas sólidos, consolidados, como Eduardo Ponjuan, Juan Carlos Alón y Ezequiel Suárez. Pero un poco también los llamamos a formar parte del proyecto, porque son artistas que, aunque ya tienen una carrera muy sólida y fuera de Cuba, han marcado mucho a las generaciones más jóvenes con las que nosotros trabajamos. Nuestra galería es una galería de descubrimiento. Traemos artistas de todas partes del mundo, pero especialmente de zonas del mundo que están poco representadas, como puede ser África, el sur de Asia, Oriente Medio. Traemos un artista de Madagascar, Joel Andriano Meriasoa, que ha traído una respuesta muy interesante por parte del público. Nuestro artista también de Arabia Saudí, Manal Al-Dawayan, y nuestro artista coreano, Timothy Hinsuli. Todos han tenido mucho interés por parte del público. Pues estábamos deseando poder participar en una feria en Latinoamérica. Somos una galería con solo 5 años de vida. Escogimos Art Bo porque tiene una proyección espectacular. Es una feria que hace unos años tenía 12.000 visitantes y el año pasado alcanzó 35.000, lo cual significa que se está haciendo una labor muy importante para acercar el arte a un público más amplio. Una galería que empieza con especializarse en todo lo que es el constructivismo de Joaquín Torres García y en la escuela que él fundó, la Escuela del Sur o el Taller Torres García. Con el paso de los años hemos ido ampliando ese foco de especialización hacia la abstracción geométrica, especialmente lo que llama el grupo de arte no figurativo, que se funda en Montevideo a principios de los años 50. Y es la segunda vez que participamos en Art Bo y estamos muy contentos de estar aquí. Hemos traído a dos artistas, que es Claude Viala, que es un pintor francés, un peso pesado, ¿no? Es un señor de 80 años, que forma parte de un movimiento importantísimo que se llama Support Surface. Utiliza soportes como pueden ser costales de café o sacas de correos francesas, o bien lino o una simple sábana de una cama, ¿no? Por otro lado, Sabine Finkenauer también utiliza el color, pero es de una precisión y de una meticulosidad extrema. Entonces, hemos intentado crear esa dualidad entre un arte más bruto de Bialak y luego Sabine Finkenauer, esta alemana tan delicada, pero que su obra tiene una vida propia con sus instalaciones tan verdaderamente mágicas que te hacen casi meterte en el mundo de Alicia en el País de las Maravillas, cosa que nos viene muy bien para todos en estos momentos complejos, tanto en Europa como en América, ¿no? De repente de huir del mundo en el ruido.